Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura de qué es lo que está a punto de pasar. Piscis, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Recuerda por favor quedarte con nada más lo que vaya a aplicarte y lo que vaya a resonar contigo y con tu situación. Lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Vamos a empezar por estas cartitas. Y oye, hasta ahora, pues genial. Vamos allá, vamos a ver. Empezamos por esta carta del 2, que esto nos está hablando, si quieres llamarlo buena suerte, un golpe de suerte, pero que aquí estamos viendo que ciertas cosas durante estas siguientes horas te tiene que salir como tiene que salir y súper bien, ¿vale? Ya sea, pues, no sé, alguien que se te viene con algo, una idea o cierta oferta, lo que sea, que a ti te va a solucionar algo, sencillamente que te sienta muy bien. Puede que no lo necesites, oye, pero que te viene bien. Así que para ti, y ojalá que os esté aplicando a todos. Para algunos, para la gente que tiene hijos o la gente que no, estáis hablando de este asunto con alguien. O estáis pues atento a los asuntos de los niños para la gente que tenga, ya sea pues haciendo actividades, ya sea pues queriendo hacer algo, lo que sea, ¿vale? Pero que es una energía bastante bonita. Si es tu energía sino de Piscis, te está diciendo que estás ante el comienzo de una vida, de una situación o que la vivas como tal, sin ninguna preocupación. Que te diviertas, ¿vale? De esta situación que se está dando, de esta cita, de esta salida, lo que sea, que la disfrutes, ¿vale? Que no estés aquí pensando lo que no va a salir bien, a qué hora es, que la disfrutes, que te dejes llevar, ¿vale? Con la carta de las. Ah, esto es una carta del 16, es una carta hermosa, sino de Piscis, que nos habla de, en primer lugar, tienes que cuidarte. Esto es una carta que habla de aspecto. No es que tengas ni mal aspecto, ni mucho menos. Yo no digo eso, pero es una carta que te ha quedado, que te está diciendo que a lo mejor te quieres hacer algo, algún tipo de cambio de look. Es hora de hacértelo, que te va a sentar bastante bien y que te vas a ver hermoso. Es una carta que te está diciendo de que el cielo os está llegando a dar unas alineaciones perfectas para que cierto asunto te salga como tiene que salir. Yo lo que te digo, sí o sí, aquí hay algo que te tiene que salir bastante bien y es algo que va a durar por mucho tiempo, ¿vale? Veo que eres una persona a la que le gusta estar sola, ¿vale? Y puede que pase algo en tu casa, en tu hogar, que te vaya a poner un poquito nervioso hacia esa, como si es de repente que se ha fundido una bombilla y ay, Dios mío, ¿cómo voy a subir yo las escaleras, ¿vale? Una situación así. No dejes que ningún evento, por muy chiquitino o muy mayor que sea, te vaya a fastidiar esto que se está dando, porque aquí hay cosas buenas que se están llegando a dar. Y si yo le dedico toda mi energía a cosas que no son muy buenas, vamos a decirlo así, no le voy a dar ninguna atención a esto que tiene que salir bien, ¿vale? Ya sé que se dice muy rápido, Piscis, pero vamos a intentarlo. Vamos a ver ahora este tarot y recuerda que si tú no eres de Piscis, pero que vienes a checar la lectura de una persona que sí lo es, puede que te sea espejo y que esto te termine aplicando a ti. Mira qué bien. Ay, te estás dejando llevar por lo que te sienta bien. Te estás dejando llevar por lo que tu mente, tus emociones, tus creencias te dicen, lo que te dicta el corazón, vamos a decir, de manera incondicional hacia ti mismo y hacia eso que tú quieres hacer, cosa que sale bastante bien. Vamos allá. A ver qué es esto. Aquí hay mucha energía de oros, ¿eh? Aquí hay mucha energía de oros. Empezamos por un 8 de oros, que nos está hablando de que o tú vas a estar en estas siguientes horas ocupándote de algún asunto que requiere de mucha atención y mucha prudencia, ¿vale? Que se hagan las cosas bien, no está diciendo pues que te estés amargando, sencillamente pues hay cosas a lo mejor que no hay que dejar a última hora, o que vas a ver que aquí hay una persona que hay a tu alrededor que, bueno, a lo mejor como que quieres que te preste un poquito de atención, pero que la persona está muy ocupada, está muy liada con sus cosas. Es una carta que habla de que a veces que se nos olvida hasta de comer, ¿vale? Puede que tengas unas rutinas muy marcadas o que tengas una vida, vamos a decir, muy organizada, ¿vale? Está muy bien, pero te está diciendo que quizá necesitas de una pausa, ¿vale? Ahora, con la carta del 4 de oros, hombre, viniendo de un 8 y que te quede un 4, esto es la energía de la mitad. Que salgas a disfrutar un poquito de eso.
de tu vida, de tu tiempo, de tus hijos, ¿vale? Que muchas veces que trabajamos aquí de sol a sol y no disfrutamos de la casa, no disfrutamos de los momentos buenos. Esto es una carta en la que nos está hablando de una persona, o tú a lo mejor en estas horitas siguientes como que estás reciclando, como que estás queriendo realmente ahorrar hasta el más mínimo, no sé, céntimo o lo que sea. Pero si estamos actuando con estas energías, que está muy bien, que yo no digo que no está bien, siempre vamos a estarnos enfocando en lo que no tenemos todavía, lo que falta. Es una carta del aquí y el ahora. Que estés con los pies en el aquí y el ahora. Que lo disfrutes, que te des una pausa. Te está diciendo que todo lo que quieres va a llegar. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Me vas a decir, ¿cuánto tiempo? Aquí el tiempo está hablando de un par de semanas. Un par de semanas como mucho. ¿Vale? Como mucho, mucho, mucho. No sé qué quieres aquí lograr. Renovar tu tele, renovar tu móvil o lo que sea, pero que está llegando en no mucho tiempo. Con la carta del 8 de bastos puede que estés recibiendo muchos mensajes, muchas comunicaciones, muchas invitaciones, especialmente de una mujer que no es de tu familia, y que esta situación va a ponerlo todo a funcionar, porque es una energía de tierra, la energía más lenta que hay, la energía de oros, y lo que viene de un 8 a un 8, la energía más rápida que hay. O sea que fíjate cómo la situación requiere, es como seguirle el ritmo un poquito a esto. Por eso pues necesitamos a lo mejor de una pausa. Puede que estas comunicaciones sean online, no hace falta que sea pues mediante una llamada. Puede que sea, pues a lo mejor eres tú el que estás aquí, que necesitas hablar con una persona para resolver de alguna situación, porque viene de un 7 de bastos, una energía a veces de conflictos, y aquí van a haber soluciones rotundas, repentinas y positivas sobre todo, ¿vale? Pero que lo que está pidiendo aquí es movimiento, movimiento, que tenemos que hacer muchas cosas. Por eso a lo mejor te están diciendo que las cosas que quieres hacerlas, ya sea un cambio de look, ya sea estar con tus hijos un rato más, con la familia, con quien sea, que las hagas ahora. No porque más adelante Dios no quiera, no porque vaya a pasar nada, sencillamente porque más adelante vas a estar muy liado, y más por lo que he visto que te ha quedado aquí la energía de Escorpio, ¿vale? Yo te voy a decir que esto va a ser, como te he dicho, en un par de semanas, sí. En un par de semanas aquí hay algo que va a cambiar totalmente. Pero en un par de semanas para algunos el cambio ya está hecho. Pero antes vas a tener más o menos una semana de muchas actividades, de mucho hablar, de mucho explicarte, de mucho escuchar también a la otra parte. No sencillamente escuchar y hacer lo que me dicen o el hablar nada más yo. No, sencillamente esto es un comunicado, vamos a decirlo así, una charla. Aquí con esta carta pues claramente estamos hablando de cambios muy fuertes que se van a dar. Pero vuelvo a decir, si yo estoy con esta carta no me abro, no me abro a lo que está pasando a mi alrededor, porque tengo que tener esta rutina y estas cosas tan firmes, tan de todo. Claro, está muy bien, pero que no... Puede que para algunos... Signo de Piscis, para la gente que está en relación con alguien, ¿vale? O para la persona que está a tu lado, que tú estás conociendo, como si es tu hijo, da igual, ¿vale? Pero una persona que tiene mucha relación contigo. Aquí veo a esta persona muy ocupada. A la persona pues la veo bastante ocupada y que todavía no obtiene lo que quiere conseguir. Pero que lo va a conseguir. Ya te digo yo. Vas a decirme, hombre, yo no sé si esta persona realmente tiene algo aparte en su cabeza porque no se comunica, no habla, no tiene nada. No tiene nada en su cabeza más que una conexión intensa contigo, fuerte, fuertísima, sea quien sea, ¿vale? Como si es tu hijo, vuelvo a decir, da igual. Y realmente como que va a estar contigo una vez o va a estar en su totalidad para arreglar cierto conflicto del cual no se está hablando mucho. Se va a arreglar, sencillamente pues hay gente que es así, hay gente que es así, que cuando tiene una situación que arreglar no sabe diferenciar que esto no tiene la culpa, por ejemplo, y que tienes que darle su tiempo, no sabe o sencillamente ve que sí que sabe, pero es que ahora no puedo, ya te digo que con estas energías la persona hasta incluso se olvida de comer. No es una tontería, que pasa muchas veces. A mí me ha pasado muchas veces. Te olvidas de comer. Y hasta la tarde dices, uy, si yo no he comido nada hoy, ¿vale? Dos cartas.
te quedaron, sino de Piscis como mensaje de los guías para las siguientes horas. La primera carta, obvio, que seas moderado, que ni muy mucho ni muy poco, ¿vale? Saber estar en la situación sin descuidar ni tu salud, ni tu aspecto, ni la gente que hay a tu alrededor, ni esas ganas de vivir la vida desde una energía, desde un punto de vista un poquito más relajado, ¿vale? Porque las cosas van a salir bastante bien. La suerte está de tu lado. Y la otra carta es que no renuncies a tu poder. Puede que te veas en unas situaciones, como te he dicho antes, que aquí hay alguien que quiere decir que no, que a partir de ahora que vamos a hacer las cosas así, o sí que te vamos a aceptar, lo que sea, pero es como poner condiciones. Muchas veces se necesitan de esas condiciones, pero esto no significa que sea algo de tu agrado, ¿vale? No renuncias a ninguna, a nada, o no aceptes ninguna situación que vaya a significarte que vivas o que estés en ello renunciando a muchas cosas, con la cabeza agachada, no me entiendas mal, sencillamente porque es lo que hay, ¿vale? Estamos en una etapa en la, como te he dicho, todo se está alineando, todo de hecho ya está alineado para que te estén aquí dando las cosas como a ti te guste, en mucha armonía y en mucha paz. Esta carta de Escorpio sí, muchas veces se asusta, pero es como que, de verdad, que vas a quitar de tu vida tantas cosas negativas, vas a quitar de tu vida tantas cosas que hasta ahora no te dejaron seguir hacia adelante, cosas que se te pegaron, ya sea como idea, como manera de actuar o lo que sea. Sencillamente, esto, signo de Piscis, hay que darle su tiempo, hay que darle su tiempo, ¿vale? Aunque muchas veces cuando escuchamos la muerte, no, es que de hecho que para eso está, para esa regeneración, para la muerte de una antigua vida, de un antiguo estilo de vida, para recibir lo nuevo, regenerado y con una energía de resurgir muy buena. No queda mucho, ya lo verás. Esta ha sido tu lectura, signo de Piscis. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Mil gracias, hasta la siguiente. Chao.